Pasa, Melquiades. ¿Todo listo? Listo, mi doña. El doctorcito ya se fue para el hospital. Y yo ya tengo listo el sitio en donde me voy a esconder. Usted me dé la señal y yo hago lo mío. Muy bien. Pero no actúes por tu cuenta. Me esperas, ¿eh? ¿Y León? Perdón, doña. ¿Me viste, imbécil? Doña, yo... No. No me interesan tus excusas. ¿Hablaste con el sargento? Sí, sí. El sargento ya no nos va a dar más problemas. ¿Y los demás guardias? ¿Están arreglados también? ¿Te cercioraste de que el sargento los convenciera? Bueno, doña, no lo sé. Yo solo hablé con el sargento, nada más. Vámonos, ya es tarde. Lo que tengamos que componer lo arreglamos en el sitio. Eres un inútil. Lo lamento, señora, pero usted menos que nadie puede pasar. No, está equivocado. Yo anoche hablé con el sargento Herrera, mi doña, y... Hey, dijo que tenía todo arreglado. Si no, lo podemos hablar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Claro. La señora Bárbara Guaymarán. ¿A sus órdenes? Usted tiene una orden de restricción, no puede pasar. ¿O prefiere que la llevemos a la comisaría? No se atreva a ponerme un dedo encima. Me la debes. Todo lo tengo que hacer yo misma. Nadie sabe hacer las cosas como es debido. Tienes que hacerlo ahora mismo. Mira. Entramos al baño y te cambias de ropa conmigo. Ten. Te doy todo esto. Pero eso es mucho dinero. Con esto te puedes comprar 100 uniformes como ese. Julia, no. Eso no es bueno. El dinero siempre es bueno, idiota. Dale. Tómale, vamos a cambiarnos ahí adentro. El dinero siempre es bueno, idiota. Dale. Tómale, vamos a cambiarnos ahí adentro. Vamos. Esa mujer no va a hacer algo mal. Te cambias porque te cambias. Adelantito. Tranquila. No tengo tiempo que perder. Vamos adentro. Anda, entren. Puedo perder el tiempo. Te hablo a ti, Mondragón. O también eres sordo. Doña, no la reconocí. Así mismo te mando a la muerte ni te enteras. No, va de retro, doña. No digas eso ni jugando. Voy a entretener a los guardias. Sacarles dinero, lo que sea. Pero que miren para otro lado mientras yo entro. Dale, no tengo tiempo. Tengo que parar esa boda. Ya le dije que no puede entrar. Yo lo vi con la doña... No, ¿cuál doña? Les digo que están equivocados. Yo no conozco a esa mujer. Ah, ¿no? Podemos hablar. Sí, respete, por favor. Hablemos del problema, ¿no? ¿Qué fuerza puede hacer que escojamos a una única persona entre tantos otros miles? Y sí, la respuesta es el amor. Una fuerza que hace que escojamos a una persona importante y solo una, y parece provenir de algo externo. Padre. Resuma, apúrese, por favor, y termine de una vez. Pero, hijo, ¿no ve que la novia se siente mal? Por favor, termine. Amén. Señor Santos Luzardo, ¿acepta usted por esposa sí, a la señorita? Sí, acepto, padre. Señorita Luis Ana Requena Chacón, ¿acepta por esposo
al señor Santos Luzardo? Es un error, es un error, es un error. No, no, no lo acepto. Hija, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, padre. No me puedo casar con alguien que no me ama. Y eso es todo. Digo que no. No te quiero como esposo. Eres un traidor. Luisana, Luisana, por favor, Luisana, escucha. ¡Paren este matrimonio ya! Mi amor, no puedes casarte con otro hombre, mi amor. Te amo. Tony, Tony, por favor, por lo que más quieras, sácame de aquí. Si te lo pido, sácame de aquí. Tony, Tony, sácame de aquí, por favor. Vámonos. Vámonos, hijo. Sí, mi amor, sí, llévame, mi amor. Te llevaré donde quieras, ¿ya? Ya. ¿Ya? ¿Ya? Garcito, tu corazón. Y ella iba a sufrir mucho y tú también. Ella no es para ti, Santo. Ella no es para ti. Y tú, pues, ¿quién sabe para quién eres tú? Ese tipo debe estar loco si le gusta la pechugona artificial. Pero allá él. Gane, muchachos. Doña Bárbara siempre gana. Todo salió como usted quería, ¿no, patrona? Hasta mejor. Yo solo se hicieron todo. Como si siguieran sus órdenes, mi doña. Ya ves. No hubo ni siquiera que soplar la cerbatana. Vamos a celebrar que ya nos deshicimos de la princesita del chiquero. Yo invito.